No me queda tiempo, no sé si llego. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Ahí está. 1:40 para pasar el Mario. Chuchuruchu, chuchuchururu. ¿Cómo va? Acá estamos arrancando un nuevo stream de Rama vs. The World. Hoy toca Freedom Force, gracias a la bendita ruleta. Bendita y maldita ruleta. Hola Game Project, ¿cómo estás? Ahora que sos VIP, ahí está todo acomodado. Me voy a servir. Mira, salud. Por más cuarentena. Ahí ya activé una especie de votación. Estaría bueno que voten. Ponen el signo de admiración. Y 1, 0 o 1. 0 para Dragon Spirit y 1 para Jirus, que sería el próximo juego que voy a jugar. Este es un juego de que se juega con Zapper. Dice Nimrod, todavía no terminó Risten, en 10 más o menos. Bueno, igual no hay problema. Está Mariano Ferreira, está el señor Robert Noli. ¿Cómo les va? Buenas noches. Voy a jugar un juego que tuve que hacer magia para streamearlo, porque no me percaté de que es un juego de Zapper. Entonces tuve que configurar el Wiimote para que sea una Zapper. Y fue toda una odisea configurarlo. Fue toda una odisea configurarlo porque nadie te dice cómo mierda tenés que configurar. Pensé que era el clip. No. Es el... Ya estamos en vivo, game. Ahí pueden apretar signo de admiración. Vote 0 por Dragon Spirit. Vote 1 por Jirus. Es el próximo juego que voy a jugar. Si no paso este, igualmente mañana voy a estar jugando alguno de esos como para darle un poquito de variedad al canal. Igualmente, si este no lo paso, que es lo más probable que pueda llegar a suceder, voy a seguir jugándolo hasta que lo termine. La idea es, en este Nintendo Forever, es pasarse el catálogo de Nintendo, o intentar hacerlo. Así que, bueno, tocó este. Lo estuve probando, está bastante bonito. Ahí está, ahí lo vemos a Rad Rex y Manic Jackson. Qué grosos que son. Estoy jugando desde la Wii. Tengo todo el catálogo de Nintendo en la Wii, así que el Jirus es el 1, sí. Un voto para Jirus, vamos. Soy yo, Manic Jackson tiene un aire al comandante. Sí, estamos jugando con Marley y con Ricardo Ford. Es el Player 2 es Ricardo Ford y el 1 es Marley. Me cago de risa. De una, lo es original, ¿no? ¿Qué es original? Original, este juego salió para el Nintendo americano. Está bastante bonito, no lo conocía. Me gustan algunos de los gráficos que tiene, están bastante buenos. Mirá lo que está ese chop. Salud. Acá. Salud. El catálogo original, sí. El catálogo original de Nintendo. Igualmente también voy a estar haciendo algunos jueguitos digamos, de Famicom o algunos hacks o algunas cosas. La idea es pasar el catálogo de Nintendo América y también en las recompensas pueden canjear algún juego, algún hack que quieran que juegue, o también pueden seleccionar juegos de Super Nintendo y de Sega Genesis. Espero que se escuche bien, espero que se escuche el jueguito, no sé si está, a ver. ¿Se escucha el juego? Lo que me interesa es que se escuche el juego, que tiene buena música. Está bueno el juego. Vamos a arrancar. Pará. Me olvidé poner el contador. Vamos a robarle un par de segundos. Listo. A ver si me sale esta huevada. Le pegué un otro más. Qué cagada. Me estoy mandando cada cagada. Y recién arranqué, La idea es... son 4 o 5 misiones, no es muy largo el juego. Estoy recagando.
Uy, no le pegué ese de pego. Tiene un par de cosas interesantes para lo que es un juego de Zapper. Por ejemplo, ahora ni bien termine el segundo nivel, hay una especie de bonus que lo importante acá es conseguir puntos. Por lo menos para recargar vida. Eso es lo que lo hace difícil. Recargar vida lo hace dificilísimo porque si bien aparecen en este cuadrado de acá abajo, para recargar vida, aparece por un microsegundo. Se escucha Bem Bem, gatillo fácil mal, sí. Tal cual, somos Rat Rex en esta cruzada antiterrorista. Ahí sale el Streamlabs, dice apoyar el canal dejando un mensaje personalizado en Lux. No sé si está funcionando Lux, me parece que lo voy a sacar a la mierda. La verdad que no sé si estaría funcionando eso. Y no le pegué a ese. Igual no me sacaron vida. He descubierto un par de cositas. Tiene un par de secretos el juego. Por ejemplo, cuando se ve cierta nave acá arriba, le disparas y te da más puntos. Acá lo importante es conseguir puntos. Es un juego re simple. Hay un par de juegos más de Zapper que también están buenos, como el Gotcha. El Gotcha está buenísimo. También no te tenés que quedar sin balas. Te quedas sin balas y perdés el nivel. ¿Moto? No lo sé. Todavía no sé. Acá está lo que tengo. Tengo que averiguar una palabra que supuestamente sale en el juego o en el manual. Estuve leyendo el manual y hay un montón de cosas. No sé qué será. Una cosa que tenga cuatro letras. Puede ser. Hay una que es Ramp y la otra es Wing. Ramp no era. Al quinto error le tira para atrás. Sí, es Winged. House of the Dead. Sí, yo igual estoy hablando de lo que es la Zapper en la NES. Gotcha Gold. No me peguen en la cuarentena, nos tienen mal a todos. La cuarentena. La idea es no pegarle a los... Y este me bajó la mitad de la vida. Es un hijo de puta. Bueno, recién arranca esto igual. A los 20.000 me da más energía. Ahí está, ahí me llenó la energía. Con esa energía tengo que pasar hasta la quinta pantalla. Ah, casi se la doy a esa. La quinta pantalla es la última cuando te enfrentas al, digamos, al jefe final del juego, que es Eugene Extreme. Terminalo. Casi se la doy. Y no termina. Se hizo largo. Ay, 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 me quedé sin balas. Me quedé sin balas, no me fijé. No puedo disparar, ¿ves? Ahí me quedé sin balas y es lo más probable que me maten. Qué verga, boludo. Tenía que empezar todo de vuelta. Sí, sí, pero igual, la extendieron 2 semanas la cuarentona. Mata al nene. No, ¿cómo el nene? El nene está bien, el nene está bien. Lil King LSD, ¿cómo estás? F, sí, llegaste para justo, para... Para arrancar de vuelta. Esto va a llevar varios streams hasta que le agarre la mano. ¿Qué onda, Perry? Le dice ahí... Game. Igual la idea este... Estuve viendo también que... Tiene mensajes secretos. Y el mensaje secreto lo conseguís... Si sí, lo das vuelta como 5 veces, no me acuerdo cuánto. Eso según lo que dice el manual. Te va dando una serie de... Uy, la puta. Cagó el rubio. Serie de palabras en código.
Pero la idea acá es pasarlo una sola vez, no me voy a poner a pasarlo 5 veces este juego, porque la verdad que sería un dolor de pelota. Dice, soy VIP y vos no, te cabió, dice. Estas cosas con el Mac Dog, con el Mad Dog Mac, no me acuerdo, no pasa. Mad Dog Mac, ¿cuál era? Es mi compa de Rainbow Six, dice Game Project. Ya ni jugamos, jaja. Bien, perfecto. La verdad que me había puesto a pensar cómo mierda hacer para streamear esto y la verdad que se complicó. Dice Risten, está realizando un raid con un total de 11 participantes. Gracias Risten por ese raid, gracias por traer la nave de calamidad lleno de Risten maníacos. Dice. Llegó la banda, dice Ted Core. Hola, bienvenido Bebote, dice Lil King LSD. Game Project dice desinstalar War Z, así que después sale otra cosa, negro. Gracias por ese follow, Martín Lerín. ¿Cómo estás, Martín? Tanto tiempo. Yo ya estaba acá, dice Nimrod. Gracias por ese buen follow. Acá estoy jugando. Uy, le pegué a la minita. Freedom Force. La idea es pasar el catálogo de NES. O en su gran mayoría, o hasta donde lleguemos. Estoy jugando desde la Wii, porque no tengo este juego físicamente. Entonces, con la Wii hice. Configuré el Wiimote como una zapper. Y bueno, la idea es. Este es el que tocó la semana pasada en ruleta. Totalmente al azar tocó este juego. No lo conocía para nada. Está bastante bueno. No tiene gráficos feos. Es agradable. Pero es difícil. Es difícil, hay que tener paciencia. No es para nada fácil, dice. Hola, Romer, dice Paul2381. Primera vez que te engancho en vivo. Gracias por pasarte, Paul. Todos cowboy mal actuados, dice. Buenas, Romer, dice Fran. ¿Cómo estás, Romer? Franco, Romer, yo soy Romer. ¿Cómo estás, Pepo? Hola, dice Pepo. ¿Cómo va todo? Anda todo medio mal como el orto, así que no sé cuánto me quede. Qué mal, man. Igualmente, gracias por pasar. No me acuerdo cuál era este. Place. Risten, si podés emular desde la Wii, no sé por qué no lo jugás de ahí recién. Estoy jugando en la Wii. Acá tengo el Wiimote. Último Romer, dice Tedcore. Romer, la idea es pasarse todos los NES. La idea es pasarse todos los NES y también lo que tengan ganas ustedes de que yo juegue. Mirando el stream van a ir ganando moneditas. Esas moneditas se pueden traducir en videojuegos como. Risten me quiere hacer jugar el, no sé, el hack del Contra 8, ¿era? No me acuerdo. Hizo mal autorizarme la página, jaja, no soy Romer, te lo juro. Llegaron los pibes, saludos a todos, gracias. Me expliqué mal, dice, no sé por qué recién lo jugás de ahí. Entonces, el Leon King se pide acá, claro, ahí en las recompensas están, pueden ver que pueden elegir un juego de NES, pueden elegir un juego de Super Nintendo, pueden elegir un juego de Sega o Master System. Pero la idea principal es pasarse el catálogo de NES, digamos el catálogo americano de NES. Eventualmente van a salir otras cosas, seguramente. Eso todo depende de lo que ustedes quieren que yo juegue. Esta semana no va a haber sorteo de juego. Lo vamos a hacer. Creo que ya está activado para votar. Pueden hacer. El comando signo de admiración bote, el 0 es Dragon Spirit y el 1 es Girus. Ese va a ser el juego para mañana. No, hijo de puta. Si hoy no lo termino, este lo sigo en la próxima. Casi le pego un corchazo a la minita. No me mates. ¡Ah! ¿Vas a pasarte los de Famicom? Los de Famicom únicamente si ustedes los piden. Únicamente.
Porque hay algunos juegos que no se ven y son juegazos. La idea es pasar todo el catálogo occidental, el americano y algunos europeos exclusivos. ¿Qué juegos se puede pedir? Vos podés pedir los juegos que quieras. Tenés que juntar moneditas y ahí en las recompensas podés canjear un juego. Otro voto para el Dragon Spirit, que es un juegazo. Ayer anoche lo estuve streameando, pero estuve probando la configuración del stream, entonces estuve jugando. Hay un Leon King normal en 8 bits, no portátil. El de Europa creo que el europeo creo que es oficial, el Leon King. Rex. El europeo que es una mierda, sí. Dice Ted Gordon, me guardo monedas para el de los Power Rangers de Famicom entonces. Está lindo ese, no es feo. Tiene un par de cosas medias chotas, pero está bueno. No es malo. No es malo en su totalidad. O sea, podría ser mejor. El que está bueno es el Super Sentai Jetman, no sé cuánto. Sentai creo que era así. Hijos de puta, está. Ese está bueno. Digamos serían los Power Rangers antes de los Sioux Rangers, creo que son. Ese está bueno para jugar. El Sioux Ranger, dice, sí, el Sioux Ranger. Mirá lo que voy a hacer por vos, Romer. Voy a dejar de bajar Final Fantasy VII a ver si se estabiliza la cosa. Romer, si tengo una clave de Steam para regalarte, ¿cómo te la puedo hacer llegar? Por Discord. Apretá comando Discord. Creo que es Admiración Discord y ahí sale el Discord y me lo pasas por ahí. No hay drama. Gracias igual, gracias Paul. Dice. Mirá lo que voy a hacer por vos, eso ya lo leí. Puedes jugar al Pong entre Megazord y Dragon Sword. Escúcheme una cosita, tal cual. Usted ama mucho a Romer para tal muestra de afecto momentáneo. Igualmente me. No sé quién fue que me dijo que estaba bastante chulo. Rooster Beard me dijo. Rooster Beard me dijo que el Final Fantasy VII estaba bastante choto. Hoy, ayer, digamos, hoy a la madrugada. Cuando estaba probando la configuración nueva de. Uy, les pegué a cualquier cosa. Cuando estaba probando la configuración nueva del stream. El tema es que para streamear esto tuve que revivir la capturadora. Están dando medio mal. Necesito una capturadora nueva. Ese va a ser el objetivo de este año. Conseguir una fucking capturadora de video. Que no se haga verga como la Easy Cap, que ya pobrecita le está pidiendo jubilación. Le tengo que hacer todos los aportes. Pide jubilación ya. Es bastante difícil apuntar con ese cosito que no vi un choto. Porque estoy tirando el juego a un tele VHS. Porque si lo tiro a la computadora es como que tiene un poquito de lag. ¿Es Easy Cap? Sí, es Easy Cap. También, si me permitís, puedo agregarte Steam como amigo. Pero por supuesto, pueden agregarme. Soy Romer vs. World. En todas mis redes sociales, en todos los lados donde me puedan llegar a encontrar, van a encontrar a Romer vs. World. Nunca cambio el nick. Es ya una marca registrada. No sé qué es. Son pasillos chiquititos, jubilidad, Devil May Cry pasada y lo sumoné a Rooster Beard y apareció. Mirá vos. No le diste a la vieja, dice. Es más fácil mandarte el juego. Dale, dale. Está todo coronada. Pobre Easy Cap. Sí, tiene una peste bubónica esa pobre Easy Cap. Kamisaga, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Te veo seguido ahora en el stream de Snauzer. Sigan a la gente ahí al principio del stream. Puse a la gente que hay que seguir, a la gente que hay que apoyar. Hice un pequeño videillo. Estoy
estoy haciendo mi técnica, es mantenerme en el medio y del medio partir para los costados más fácil. Acá, ahí me cargó la vida, bien. Ah, está costando este nivel de mierda. ¿Qué me va a hacer? Dale. Estoy pegando un tiro, boludo. ¿Qué es un palazo? No, no, para nada. Siempre estuve lurkeando, bien. Recién arrancás hace 15 minutos. Dice, pobre Snow, está sufriendo con esa basofia. Sí, está jugando el Battle Master en este momento. Así que ahí al principio del canal hice un pequeño videito de introducción, digamos, ¿no? A ver, de introducción. Están todos los clips que han dejado en estos últimos días. Y además hice un pequeño tipo, especie de gati video donde pasaban digamos, el texto para arriba y puse a los canales que hay que apoyar. Dice, ¿cuántos puntos por darle al Tony Hawk Jr.? ¿Cuál es ese? Tony Hawk Jr. ¿Cuál es el...? No, ni idea cuál es. ¿Es un banco? ¿Es un bar? ¿Es un aeropuerto? Eso es lo que no sabemos. Listo, Romer, ya te agregué como amigo en Steam. Dale, ahora después me fijo cuando termine el stream. Y me fijo y lo acepto. Igual, Romer, antes que nada... Dice... ya leí todo. Bien, yo pensé que ese listado era de los juegos del emulador. No, el listado es el listado que encontré de juegos de NES oficiales. Son 715 lo que encontré, digamos, lo que son juegos occidentales. La idea es pasar esos. Los otros, los que ustedes quieran que yo juegue... La puta que tengo. Me cagó a tiros. Los que quieren que yo juegue los pueden agregar a ustedes. Los hacks como el que me quiere hacer jugar Risten o algunos. Me cagó matando. Usted es un mundo de amor, señor Romer. Gracias, Fran. Lo vi así por arriba nomás. Ah, va a estar re duro esto. Ayer lo llegué hasta el cuarto, hasta el último nivel. Pero te cagan a tiros por todos lados. Me encantaría conseguir este juego para jugarlo con la Zapper original. Uy, el Rubio siempre lo cago matando. Si hago 6 errores y se llena esta barrita, me tira al principio de vuelta. Así de pecho, de una. Rubio no, ese sí. Tantas puertas iba a tener el avión, ¿no? Y si no, ese sí. Ahí está. Así nomás te la pones sin continuos. Ya sorteaste el próximo juego. Aprieten admiración bote y pueden elegir entre el Dragon Spirit bote 0, Dragon Spirit bote 1, Hirus. Ese va a ser el que voy a jugar mañana. Mañana sábado a las 11 de la noche voy a estar jugando uno de esos dos, depende del que ustedes quieran que yo juegue. Y después de ese, si lo llego a pasar o si no lo paso igual, tengo que seguir jugando este. Pero es probable que si paso alguno de los dos, tanto el Freedom Force que es este o el que elijan en la votación, voy a tirar de vuelta un sorteito de juego. Voy a tirar 5 números al azar y esos 5 números los vamos a buscar en la lista de juegos que... creo que la pueden spamear apretando el comando lista. Hija de puta, me cago. Lo que es jugar el catálogo de NES entero, boludo. O sea, hay un streamer que yo sigo que se llama Kutui, va por 140 juegos, o sea, el 20% del catálogo. Y yo recién voy 5, 6, no me acuerdo. Ya sorteaste bote 1, bote 1 va ganando el Hirus. El Hirus está re bueno, muy buen juego. El Dragon Force lo estoy jugando, pero de puro gusto. ¿Cuál era este? No me acuerdo. Elevator.
Le vamos a apelar Tessy. La OP también. Elevator. A ver qué dice el señor Fran. Tenés que poner el número al stream. Sí, la verdad que me colgué. Después lo coso. Lo pongo. Dice Pepo, dice, pero los juegos solamente o los pasás también. La idea es pasarlos. Tenés que poner el número del stream. Eso ya lo leí. Charrón, el pack de Disney que tiene el Chip and Day, no lo tenés en Steam, ¿no? No, no lo tengo. Es un primer paso, dice Fran. Y el... Uni te llena la energía de nivel a nivel, no. Ese es el tema. Por lo que leí en el manual, la energía te la llena a los 20.000 y a los 60.000 puntos. O sea, ahora cuando llegue a 20.000 me va a rellenar la energía. El tema es que no me caguen matando así. Va a estar difícil este, bastante difícil. La idea va a ser pasarlo una sola vez, una vez que se termine. Chau, seguimos la próxima. Igual el catálogo de NES tiene cada cosa, boludo. Yo todavía no me tocó ninguno. La vez pasada me tocó el Sesame Street, que por suerte no tenía objetivo, es un juego educacional. El tema va a ser cuando me toque un RPG. Soy totalmente ajeno. El rubio casi lo hago cagar dos veces. Totalmente ajeno a jugar RPG. O sea, no lo sé, no los entiendo. No me gustan, me parecen tediosos, me parecen lentos. Sobre todo en la NES, juegos como Dragon Warrior o cosas que no sea, o el Zelda 2, el Zelda 1 me encanta, pero el Zelda 2 es basura comparado con el 1. Otra vez el rubio te ves el cagar, bro. Comparado con el 1, el Zelda 2 es basura. El 1, para jugarlo, las veces que lo he jugado con la guía, con el mapa de la NES, con el mapa de la Club Nintendo. Eso no me salía. Aquí dice... Che, me anda mal la internet. Reinicio todo. Elegiste el comandante. El comandante lo usa el Player 2. Capitán América and the Avengers, ¿lo jugaste? Todavía no. Crystalis. Crystalis está muy bueno. Yo lo tengo. ¿Lo tengo? El Crystalis está muy bueno. Es un jueguito de SNK. Final Fantasy 1, sí. Cuando te toque, eso es lo que estoy pensando, cuando me toque uno de esos juegos Final Fantasy. Romer, ¿hay algún género de videojuegos que no te guste como para tener en cuenta a la hora de mandarte algún juego por Steam? Mirá. Ojo, a Caballo Regalado no se le miran los dientes, pero... No soy muy de los First Person Shooter. Si bien no los desprecio, no me acostumbro a jugar. RPGs, mi problema son con los RPGs. Después lo demás sí, juego. Igualmente no estoy jugando muchas cosas modernas. Lo último que jugué así modernoso fue el Sonic, el de carreritas, que está muy bueno, pero muy zarpado, que de paso si lo tienen, no me acuerdo cuál es, el Sonic All Star me parece. Me encanta. Me encantó ese juego, pero me encantó. Está muy bien hecho. Y después. Left 4 Dead he jugado un poquito, pero hasta ahí nomás. El Silius, la cosa linda, tal cual. Esos juegos que me tengo que poner a rejugar. Igual los Final Fantasy no son muy largos, como 30 horitas lo tenés. No, pero los Dragon Quest... Sí, ese que decís vos, Nimrod, el Alta Racing Transformer. Lo estuvimos jugando con los chicos de Podcast por 2P con David H. La verdad que hermoso juego. Lo estuve jugando solo también, está muy bueno. La verdad que Mario Kart no tiene nada que envidiarle. No tiene que envidiarle nada al Mario Kart. Está muy bueno. Además tiene buenos personajes para jugar. Dice Paul, dice, igual yo soy muy del retro y de lo indie, así que seguro van a ser los juegos de estilo retro indie. Claro, bueno, en Steam tengo muchísimos juegos así de ese estilo. Le pega el pendejito. De ese estilo. Retro indie, tipo Shovel Knight, Albus Awakening. De esos juegos me gustan en Steam. Wally de Cobonga, mi compañero de podcast, siempre sabe regalarme ese tipo de juegos cuando le tocan en Humble Bundle. Me encantan. Shovel Knight es un juego que no me canso de jugar. Ya lo pasé como tres veces.
Ahora tengo que terminarme las. Los DLC no terminé ninguno, pero los he empezado a jugar. Les he echado una miradita. Hijo de puta, me salieron los tres, mirá qué sucios que son, boludo. Como ejemplo, Volgar de Viking lo tengo, Odalus lo tengo, Dark Action Verge lo tengo, Spelunky no lo tengo. Dice Winning Option, el Heroes. Bueno, salió Heroes para mañana. Bien, bien. Dice el Final Fantasy en 12 horitas lo tenés, pero lo tenés que saber un poco al menos. Ese es el problema, no jugué nunca, lo habré empezado. Robert, por el amor de Jebus, tenés que jugar al Zero Ranger. Ah, no lo conozco. Mirá, salieron 13. Ah, no me tienen que pegar más. Acá hay un ward, pero no sé cómo spamear el ward. Que te tira derecho a la fase final. Pero no sé cómo spamearlo. Es un globo que sale volando, pero no sé cómo sacarlo. Anoche lo encontré ese ward. Mirá, salieron tres, hijos de puta. Bien. Si haces, me dice. Por eso te decía 30 para la primera vez. ¿Siempre haces directo de retro o algún día jugás cosas de retro de Steam que tenés? No, siempre hago cosas. Ahora la idea es jugar. Jugar cosas de NES, o sea, pasar el catálogo. Hace un tiempo, hace unos 2 o 3 semanas, estuve jugando cosas de Super Nintendo, cosas de Sega que se me iban ocurriendo, que iba eligiendo. Pero la verdad que con los de Sega de Super son, si bien he jugado un montón, son las que menos conozco. Conozco más de Nintendo, entonces por eso me puse a jugar el catálogo de NES, que es el que más que conozco. Tengo originales, tengo 150 juegos. No te digo que me he pasado los 150, pero la mayoría los he pasado. Los Chip y Dale, los Darwin, los de Disney, los conozco todos, los he pasado todos. Los Mega Man tengo los 6, los pasé a todos. Los Ninja Gaiden tengo los 3, conozco 2, el tercero es dificilísimo, todavía no lo he podido pasar. Los Castlevania he pasado menos el 2, pasé los otros 2. La mayoría de los conocidos los conozco, los sé, los juego, me encanta. Dice, te quiero ver qué haces con el, cómo haces con el Bartail. Seguramente recurra a algún, no sé si guía, pero algo que me ayude. No sé si encuentro alguna guía en la Club Nintendo o en alguna Action Games o en algo que me destrabe. Seguramente voy a hacer eso. Lo mismo voy a hacer con el Zelda. El Zelda, primero me encanta, lo he jugado 1.000.000.000 de veces, pero siempre me cago perdiendo. Esos píxeles cosificados sí se pueden ver. Tal cual, ¿qué píxeles cos? Ah, los, sí, ya entendí. Las minitas que aparecen en ropa interior. Para los que no saben, también hace poquito, ayer estuve renegando con el tema de los emotes. Ya tengo los 6 emotes que me permiten, que me dan los 3 originales. Que están ahora, los voy a spamear. A ver si los puedo. Porque están re bonitos, quedaron re lindos. El GG, el Fail, la puteada, el Ninja Gaiden, el Lurk y el Bay. Están re buenos, me quedaron bastante bien. Esos son todos los que me permite Twitch. Tres que vienen con la cuenta y tres que vienen con los cheers. Los pueden desbloquear con las monedas de recompensa. Alguno. Ah, llegué con muy poca vida al último nivel. ¿Qué es Lurk? Es cuando estás en el stream pero no interactúas, que solamente estás mirando. Lo armé así para poder usarlos en otros streamers. Para que se entienda. Yo, por ejemplo, lurkeo demasiado tu canal, Nimrod. Por ahí a veces no comento, pero siempre me estoy ahí viéndolo. Uy, el rubio. Perfecto, ahí está.
Ahí. Es que por lo general yo estoy usando mucho Twitch para cuando hago cosas. Por ejemplo, estoy haciendo, o estoy jugando, o estoy haciendo algún dibujo. Por ejemplo, estaba haciendo los emotes y estaba viendo, tenía Twitch ahí abierto. Entonces veo algún streamer que me gusta y me quedo ahí. A veces me da fiaca interactuar en el chat. Que se quede ahí en la oscuridad reptando. Dice, che, Romer, tengo algunos DNs. Soy re de coleccionar, pero te voy a pasar los que tengo a ver si alguno te puede aportar a tu colección. Tengo poquito. Sería buenísimo. Todo aporte es buenísimo para la colección. A mí últimamente no he conseguido muchas cosas DNs. Lo último que conseguí fue, en realidad no lo conseguí yo tampoco, me lo consiguió un amigo, Fede, que es mi dealer de cómics también. Me consiguió el Mega Man 5, que era el único que me faltaba de los 6 originales de NES. Me lo consiguió y fue como completar una especie de, no sé, objetivo que tenía con la colección, que era conseguir los 6 Mega Man originales. Fue muy grosso. Dice, yo tengo un Final Fantasy firmado por el compositor de la música. Dice, pero no los conozco, la verdad. Me vinieron con la NES cuando la compré hace unos años. Así que no sé si te sumarán en alguno, quizás no tengas. Hay un montón de juegos conocidos que no tengo. Pero todo suma a la colección. Vikingo Poderoso, ¿cómo está, capitán? Tanto tiempo, ¿qué haces, Pablito? Dice Fran. Qué groso eso de tener el Final Fantasy firmado por el compositor de la música. Muy groso. A mí me encantaría que me firme el cartucho de Super Mario, el señor Shigeru Miyamoto, algún día, yo sé que llegaré. No se va a morir, me dice la otra porra, boludo. Hijo de puta, toma. Está difícil, está difícil. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Hoy lo paso, hoy se pasa esto. Espero. Mañana voy a estar jugando Heroes, un juego que hace rato que no juego y está muy bueno. Pero es muy difícil. El Heroes. ¿Y los de Game Boy, los tenés, Romer, son distintos a los de NES? Tengo tres de los Mega Man. Gracias por pasar, Pablito. De los Mega Man World tengo tres. Me lo re perdí en su momento, dice. Y el Super Campeón Estrucho de Family lo tengo firmado por Yoichi Takahashi, el creador del manga. Ah, mirá qué bueno, yo tengo. Yo tengo el original de los Super Campeones. Tengo el original de Famicom. Una revoleada lo conseguí. Qué buena onda eso, dice. Me encantaría que Kojima me firme mis Metal Gear. Volví, dice Kamisaka. ¿Cómo estás, Kamisaka? Tanto tiempo. Hace 10 minutos te vi. ¿Reiniciaste todo? Distant fue en el 2013, si mal no recuerdo. No sé qué es Distant. Sí, creo que sí. Iba a sacar entrada y no la saqué porque no conseguí la del Meet. Me arrepentí después. Bajón. ¿Por Kojima? ¿Cuándo vino Kojima? ¿Estuvo acá o en Brasil? No me acuerdo. Bien. Tengo un error nomás, así que vengo bien, tengo vida completa. Tratar de que estos hijos de puta no me caguen a tiro para llegar al último nivel con la vida completa. Ya sabía que ibas a salir ahí. Ah, me sacaron demasiada vida para el último nivel. Este sucio que está escondidito ahí. Ser rapidísimo esto, boludo. Yo no sé si con la Zapper cambia algo, boludo. La verdad que no sé si cambia algo. Sí, sigue andando mal, así que bueno. Kojima te lo firma si borras con Liquid Paper el logo de Konami. ¿Qué juego es? El juego se llama Freedom Fighter. Es un juego de Zapper, así que configuré el Wiimote para que funcione como una Zapper. Estoy jugando desde la Wii.
Dice, el Distant World fue un recital de la música de Final Fantasy. Ah, ahora entendí, ahora entendí. Sí. Gracias, Taxus, por pasar. Cuando el Romer sigue diciendo estuvo acá, pero para él sigue siendo 3.000 kilómetros. Sí, bueno, son 3.500 kilómetros. Sí, la verdad que sí. Este creo que era Militari. No sé qué es. ¿Me cago? No, ese no es. La H tampoco. No sé qué era. Freedom Force se llama, no Freedom Fight. Sí, Freedom Force. Wematsu, si no me equivoco, estuvo. Contra el último. Tengo re poca energía. Bien, vengo, perfecto. La idea es no quedarme sin balas. Tengo que tantear el medidor de balas porque me van a recagar a tiro. ¡No! ¡Uf! ¡Oh! Bien. Ahí está el jefe. ¡No! Estaba cerca, tengo que llegar con más energía. Game over, mirá ese, pero esos píxeles, papá. Freedom Fighter no era el tío Sam y compañía. Freedom Fighter, hay un juego de PC que se llama Freedom Fighter, que no sé si salió en alguna consola. Freedom Fighters estaba bastante bueno, mundo semiabierto, podías reclutar gente. Era Nueva York, creo que era Nueva York. Y tenías que el gobierno ruso invadía Nueva York y tomaba esa parte de Estados Unidos. Estaba bastante bueno el juego. Roman, perdón si ya lo contaste, pero soy nuevo acá. ¿De chico tuviste NES o Family como la mayoría? De chico tuve NES, pero no sé dónde está mi consola original. Todavía tengo mi consola original, funciona, pero anda mejor la que me compré hace un tiempito, digamos, hará uno. ¿Cuándo empecé a coleccionar? ¿Hace 10 años más o menos? ¿10, 12 años? Vamos, 2011, cuando estaba en la fábrica. Más o menos, 10 años. Siempre lo cuento, lo vuelvo a contar porque el público se renueva. Yo quería la NASA, que es la clónica de la NES, que era un poquito más finita, que venía con un cartucho de 100 juegos o venía con juegos incorporados. Yo quería esa porque unos vecinos la tenían. Traía el Contra, traía un montón de juegos, no tenía un juego repetido. Freedom Fighter vs. Thierry, no era Thierry, era, yo sé que, me recuerdo que eran rusos los que estaban. El argentino promedio tenía Family, sí, el argentino promedio tenía Family, yo tuve NES, mi viejo me regaló la NES original con el Super Mario Bros. 3, pero yo quería el Contra, a mí el juego que me llamaba la atención era el Contra. Después tenías el Ninja Kun, el Kage, el City Connection, el Adventure Island, el Bomberman, el Tetris, todos los juegos clásicos, digamos, el Circus Charlie, el Battle Tank, el Battle City, Battle Tank, no sé cómo lo conocen, Battle 1990, un montón más. El Sky Destroyer. El Sky Destroyer es un juegazo. Me encantaba jugar, pero nunca pude pasar más de 3 pantallas. Y me regaló digamos, la NES original con el Super Mario Bros. 3. Que me rompió la cabeza. Me rompió la cabeza porque creo que estuvimos una semana entera sin dejar respirar esa NES. Fue mortal. Mi viejo se repasó esa vez. Pero yo quería otra cosa. La idea... Yo quería una NASA. Pero bueno, se dio la del NES. Después al mes mi viejo nos regaló, mis viejos, no solamente mi papá, nos regalaron un 54, 52 en 1 que venía con todos esos juegos que yo quería, menos el Contra, porque nunca tuve el Contra hasta que empecé a conseguir cartuchos de Family. Un 52 en 1 que venía con la mayoría de todos esos juegos y el adaptador de juegos de Family a NES. La verdad que la pasamos re bien. Me habían regalado el cartucho, tenía el cartucho de Family Little Samson, un juego que hoy es carísimo y uno de los juegos más raros de tener en una colección en la NES. Yo tenía el cartuchito de Family que lo cagué perdiendo porque no sé a quién se lo prestábamos con mi hermano.
y nunca lo pude volver a recuperar. Pero era un juegazo. En su momento, yo tuve el Little Samson, era un juegazo. Para mí era el mejor juego que tenía. Bueno, sacando, obviamente, el Mario Bros. 3. ¿Qué otros juegos tuve? El de las Tortugas Ninja, lo heredé de un amigo, el Arcade Game. El Battletoads, que es el único que me quedó de mi colección vieja. Me quedó metido dentro de la consola. Mi vieja me regaló todo cuando yo me fui a vivir a Córdoba. Me regaló todos los juegos. Andá a saber dónde terminó mi Super Nintendo, mi Sega, mi juego de Sega. Muy pocos los volví a conseguir. Y el único que me quedó, que quedó dentro de la consola, sin cable, sin cartucho, sin nada, fue el Battletoads. Y ahí fue cuando yo ya estaba juntado con Flor y que Flor me dejó empezar a coleccionarla. Me compré primero el transformador, después los controles, un par de jueguitos y así empecé. ¡Qué tiempos, carajo! Veo esto y me entra nostalgia por los aviones de 18 puertas tal cual, boludo. ¿Por qué tenía tantos aviones? Bison. Ah, no, es Tank 1990, sí, tal cual. No, creo que no se ve. El Flor está dibujando en pixel art en grande. O sea, imagínate el laburo que se está tomando. Y hace como 3 días está haciendo un Joker gigante. Digamos en tipo en pixel art. Lo que es la cuarentena. Hice una Harley Quinn que está puesta en la heladera, está muy, muy zarpada, está muy buena. Toma. Y hoy toca grabar con los Caguabongos, así que seguramente la puta que te parió. La semana que viene va a haber episodio nuevo de Caguabonga, que es mi podcast, donde hablamos sobre nerdeadas. Varias, no solamente del mundo de los videojuegos, sino que también del mundo del cine, de las series, de lo que nos gusta, básicamente, de cómic, de todo. Hoy toca grabar con los Caguabongos. Ahí está el Tony Hawk Jr., pégale un tiro, por favor. No, boludo, que me tira para atrás. Se me ocurrió un stream bizarro. Cuente, Game Project. Me acuerdo que me cagaba a tiro. Mañana me pongo con el de la cuarentanga que al final no lo pude escuchar. El de la cuarentanga, yo tampoco lo pude escuchar. Cagate de risa, todavía no sé ni qué dije. Por eso te digo todo. Acá. ¡No! Ese hijo de puta me recagó a tiro. Vamos a sacar el globito que está por ahí. Me tira derecho con vida llena. El último nivel. Yo no entiendo el que le tocó, el que le regalaron este juego. Este tengo que matar primero porque me arruinaron. Me tocaron dos. Jugando Po. Mis hijos jugaban Po. Qué juego de mierda. Está difícil, che. Un stream jugando Po. Jugando Plantas vs Zombies. Ese juego me gusta. Me gusta muchísimo. De hecho lo terminé en algún momento. Otra vez Rubio, cagaste. Soy otro Rubio. Rat Rex. Y el comandante Ricardo Ford. Bien. Freedom Force. Otro Rubio. La puta madre. Mañana a las 23 voy a estar jugando Heroes, que es el juego que votaron ustedes en ese pequeño poll. Tenía ganas de jugar Dragon Spirit, la verdad tenía ganas de jugar ese, pero Heroes no es mal juego. Oh, cagada. 4. Hay cuarentena de personas detrás de cada árbol. Qué nivel de mierda, sí, boludo. Ese que tenés de rey pinta re delincuente. ¿Para cuándo poll? Ya fue la poll. ¿Cómo bajás rubio, che? Este nazi inverso.
Pinta boletear rubio. Estos verdecitos hay que tener cuidado con los que tiran granadas y los que tienen metralleta. Le sacan bocha de vida. Bueno, no me sacaron tanta vida. Quiero terminarlo hoy antes de la 1 este juego. Porque no quiero volver a jugarlo. Si no, lo que voy a hacer es jugarlo por media hora. Si no le pasa, porque son 4 niveles. Y continuar con el que sigue hasta terminarlo. La idea no es acumular más de 3 o 4 juegos. 3 juegos. Championship Pool de NES. Sí. Está. Está el Championship Pool de NES. Se puede canjear. Camerún, fin. Por eso, no. ¿Qué será? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Cuando toque. Cuando toque. La verdad que si paso uno de estos, si paso este o el Girus, sale de vuelta al azar. Cinco números, cinco juegos a ruleta. Pero disparale, concha de tu madre. Me recagaron a tiro. Ayer lo hice mejor, Ayer lo hice mejor. No sé por qué estoy manqueando demasiado. Chuchu. Nimrod, ¿hoy vas a seguir streameando más tarde? ¿Qué pinta hoy? ¿Qué juego van a estar jugando con Carlos? ¿Por Netplay? Otro rubio más, la concha de la. Me confunden los colores. Buenos los gráficos de este juego, no están tan mal, ¿eh? O sea, podés reconocer bien los personajes, los fondos están buenos. Me hubiese gustado ver algo con estos gráficos más seguido, pero digamos un estilo plataformero. Hay muchos juegos que tienen fondos re de mierda. Posiblemente Netplay del Game Ground en un rato. Bien, buen juego el Game Ground, me encanta. Yo sé, cuando me acuerdo cuando agarré el canal de Snauzer, creo que estaba jugando el Game Ground. Fue uno de los primeros streams que vi. Risten, te veo distinto. La remera será. ¿Qué haces al team? Gracias por pasar. Prefiero los de BF1, pedía BF1, no, nada que ver. Pasar el control a la producción, capaz que le va mejor. Está reconcentrada pintando su dibujo, su Joker gigante. Sí, capaz que le va mejor, ¿eh? Con este juego. Pegale. Encima de agarrar energía. En este juego es re difícil, incluso agarrar uno de los ítems, porque tenés tres armas distintas. La única diferencia que veo entre las dos primeras armas y la bazooka es la bazooka revienta todo encima, te mata a la gente inocente. Y los otros dos es lo mismo, es un tiro normal. O sea, entre un revólver y un arma semiautomática, ¿no? No hay mucha diferencia. Capaz que le va mejor, ¿eh? Capaz, capaz. Este me revienta a tiro. No le pegué a nadie. Ahí está. Perfecto. Es el aeropuerto este, ¿eh? No es un banco, es un aeropuerto. Casi se la doy a Tony Hawk.
Tengo que tratar de llegar con la mayor cantidad de vida del último nivel. ¡No! ¡No, morite! Le pegué un rehén, boludo. Se la repuse. Ahí está, perfecto. ¡No! ¡Rehén! Ahí está. ¡Uf! Dice al team, dice la app de Twitch cada 2x1 me dice que actualice. ¿Qué clase de Resident Evil Survival es esto? Se llama Freedom Force, es un juego de Zapper que lo estoy jugando con la Wii, con el Wiimote, lo uso como Zapper. Tengo todo el catálogo para jugar de NES. La idea es pasarse el catálogo de la NES en este Nintendo, en esta especie de NES manía que denomino Nintendo Forever. La idea es pasar todo el catálogo. Bueno, tocó este que era con un Zapper y hice lo imposible para poder streamearlo, porque jugarlo con el mouse es imposible. Imposible. Así que lo entré, lo pude configurar y quedó piola. Se puede jugar bastante bien, El tema es que tuve que resucitar la capturadora, lo expliqué más temprano. La capturadora de video, un Easy Cap del año del ojete. Que anda con las últimas ya. Por eso se ve medio feo el juego. Pero bueno, lo pude hacer. No me cagues a tiros, por favor, te lo pido. Me caga a tiros. Me vi. Acá también. Ahí está. Perfecto. Hola, señor Thompson. Sos un schnauzer danés, una especie de schnauzer danés. Él va por Sega, vos por Nintendo, restándole 8 bits, tal cual. Lo que pasa que, ya lo expliqué, mi consola favorita, lo podrás ver acá. Acá hay un tiro de juegos, atrás había tenido otro tiro de juegos, acá hay un tiro de juegos más, acá también otro tiro de juegos. Mi consola favorita es la NES, es mi primera consola mía propia. Los Sonic que te faltan, mire. Los Sonic que te faltan. Mi primera mía, mía y de mis hermanos, fue la NES de 8 bits. Sí, porque no hay otra NES, es la NES. Y fue la que me regaló mi viejo. Antes tuve Atari, pero era Atari de mi papá y de mi tío, o sea, no era mía, mía. Llegué a jugar algunos juegos como Keystone Cappers o River Raid. Vamos, ese follow, gracias al team por ese follow. Así que la idea es pasar el catálogo de... ¿Qué será acá? La perdilla. Pasar el catálogo de NES al americano, y si agregan juegos de Famicom o hacks o lo que quieran, lo pueden hacer a través de las recompensas. La idea es pasar el catálogo occidental, no americano, occidental de la... Ah, me cagó de un bombazo. Acá hay que ser súper rápido. ¿Por qué están spameando tantos bichos? Estoy ahí nomás. Me cae bien tu onda, te sigo, gracias al team, gracias. Hice una Karen que quedó linda. Después paso por el por Discord y mandamela, boludo. Si estoy en Discord de Snauzer. Hice esta nena, quedó bien el lápiz, bien. Sigan el canal de... Les voy a tirar un follow a Game Project, que hace... Dibuja de puta madre. Muy bueno, está haciendo un cómic y la verdad que me re gusta su estilo. Hoy estuve streameando un poco de Battlefield. ¿Qué puse? User with the name, no sé qué escribí. Game Project. Ah, me faltó la S. Follow. Game Projects. Ahí está. Sos del sur, aunque más del sur que yo. Soy de Río Negro. Ah, lindo Río Negro. No conozco mucho, pero... es lindo por ahí. Me acuerdo que lo recomendaste en el último stream. Sí, está haciendo un cómic. Dibuja muy zarpado. Muy zarpado dibuja. Me encanta el estilo que tiene.
Así que está haciendo un cómic y no sé cuántas páginas era, pero está bastante lindo lo que está haciendo. Hace stream de art, así que mientras él dibuja, puedes chatear, puedes escuchar un poco de buena música, puedes escuchar buena música. Así que lo súper recomiendo el stream de Game. Además da clases de dibujo, así que si se copan y tienen ganas de aprender a dibujar o hacer su propio cómic, ahí hablan con Game Project, que es un genio de la vida y me están cagando a tiro. Confía. Soy el Sledgehammer de este juego. Sí, loco, ya a mí me queda todo lejos. ¿Eh? ¿Cuál? Claro. Estuve a punto de llegar a Ushuaia, pero si iba no volvía. Es que Ushuaia es muy lindo. Yo viví tres. Si era tan listo, ¿por qué se murió? Yo viví 3 años en Córdoba, porque me fui a estudiar. Y la verdad que la tranquilidad que hay acá en Ushuaia no la cambio por nada. Aún así, me encanta el norte. De hecho, Flor, mi pareja y la madre de mis hijos es de Corrientes. Y cuando podemos, nos escapamos para el norte y nos quedamos unos días. Este año, después que pase todo este quilombo de cuarentena y todo ese quilombo, tengo muchas ganas de ir a Buenos Aires, quedarnos unos días largos y juntarme con todos los que pueda, con Ristein, con Jopo, con todos los que puedan, con Fran. Me encantaría, este año es el año. Entré al team de Quilandra a ver qué tal sale todo. Sí, venite, Romer, sí, Fran, tengo muchas ganas, muchas ganas. Pero bueno, como está el tema ahora. ¿Hay paisanos? Están spameándolo. Los sonidos, espero que estén sonando. ¿Se escuchan los sonidos? Yo la verdad que no sé si nunca sé si se escucha. Tengo ganas de volver a Ushuaia. El que también estuvo acá en Ushuaia fue Retro Ninrose. Sé que estuvo desde la época que lo conocí en Taringa, sé que estuvo por acá por Ushuaia. Ahí va el Tony Hawk. ¡Ah, hijo de puta! ¡Dejá de cagarme en tiros así! Es muy lindo Ushuaia, es caro Ushuaia. Me queda uno de vida. ¡Ay, sí! Si te venís de vacaciones a Ushuaia, es una ciudad cara. Todo es caro, la comida es cara, vestirse es caro, todo es caro. Ah, te enganché, hijo de puta. También era de Taringa. Rata 66, no te crucé, rata. Capaz que en algún momento yo era Romero Sudwell como en todos lados. Después te caigo a comer, sí, ni hablar. ¿Sabes qué? La madre de mi nena de la ciudad de Buenos Aires, una provincia, dice al otro lado del River. Ah, mirá, se escucha todo. Ah, buenísimo, buenísimo. No, nunca, porque nada, no, muy pocos usan los sonidos. Igual ahí tienen sonidos personalizados, como el de Risten, que sabes cuántos Sonic te faltan. Y el otro que tiene su sonido personalizado es KMK Z-Art. De hecho, tendría que hacerle sonidos a todos los que son VIP. Pero bueno, por ahora son esos los que hay. Y después cualquiera puede tener su sonido personalizado, solamente tiene que cambiarlo en recompensa. Me estás cagando a tiro, hijo de puta. No, no. Morite. Bien, bien. No, mirá cómo me rompió todo ese. Sucio. Perro bastardo. Hoy me comisionaron una chica con pit. No, ¿por qué pintó Futanari? Para creer que eres idiota. A lo hecho, hecho. Son muy buenos. Yo, no son mis sonidos. A lo hecho pecho. Ahí pueden spamear.
A lo hecho pecho, me mata, boludo. Mero, hoy estuve, hoy vi toda la. Todo. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió tal cual? No, 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 mira todo lo que salió. Tantos vas a spamear, boludo. Una hora de esto. ¿Por qué pintó Futanari ahí? No. Hiciera tan listo, ¿por qué se murió? El que no está saliendo es el Confía. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Aguante Sledgehammer, soy el Sledgehammer de. Confía este en juego. Mí, ahí está. Sé exactamente lo que hago. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Tal cual, es como. No, otro ruido. Es como ponerte a jugar este juego e intentar pasarlo. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Esa va a ser mi ¿cómo es que se llama la frase que pones en tu lápida? Mi epitafio. ¿Epitafio, eh? Sí, creo que sí. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Epitafio, viste, lo dije bien. Un grande Sledgehammer. Bueno, cerebro. Lo que pasa es que creo que entre comando y comando tiene un slow, un cooldown. Slowdown, digo. Yo soy un slowdown. Un cooldown entre sonido y sonido. Creo que es de un par de segunditos. Me cagó a tiro ese. Nope. Se alcanzó la mano, ¿eh? Chacho. Ah, quiero pasar esto. Para jugar al Girus. Si paso esto, tiro ruletiña. Antes de terminar. Si no lo paso, antes de la una. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. ¡Ay, buenísimo eso! El mío será un game over. Me quedo lurqueando por acá mientras escribo el próximo videoín, señor Romer. Bueno, gracias, Fran, por pasarte. Igualmente. Un grande Fran también, le voy a tirar un follow a Fran. Último nivel que no, mañana no, el próximo sábado van a estar un nuevo programa de último nivel BG. Estuve jugando Black Mesa con el señor Capitán Salsa Golf, que también andaba por ahí. Pero muchas gracias, pero claro que sí, señor Fran. Este sábado no, mañana no. El próximo sábado va a estar con Robert, con Juli, el apellido nunca me lo acuerdo. Van a estar hablando de videojuegos modernos. Está muy bueno el programa. Lo que era Friendly Fire. Se supo reinventar, hizo Último Nivel Podcast, que también hace streams de juegos más modernos que esto. Pero cada tanto le tiro algún jueguito. Lo hago jugar a Chippy Dale, por ejemplo. Estuve jugando a Chippy Dale, me mandó foto y todo. Me mandó foto de él jugando a Chippy Dale. No, no, no piensen mal, no es Dick Pig ni nada. Un genio, Fran. Necesito la energía. Tengo un miedo. Mirá, este hijo de puta. Necesito energía. Sale por medio segundo nomás. Ay, mirá, no tengo vida. Uno más. Vida. Sí, señor, claro que sí. Ah. Te manda fotos del roedor. ¿Cómo te manda fotos del chip? Así es, el sábado 18, dice. El sábado 18, nuevo último nivel podcast. Faltaría ese sonido para este juego. Mal, muy mal, faltó la ancianita y la niña. Te mandó fotos del roedor. Me da calor, señor Rono. Usted sabe que lo quiero con todo mi corazón. Señor Último Nivel VG. Pasaron cosas, tal cual. Lo dijo el expresidente. Pasaron cosas. Veníamos re bien. Pero pintó cuarentena. Lo único, me alegro que no ir a trabajar. Estoy streameando como
se debe. Haciendo ejercicio, hice, empecé a hacer ejercicio después de mucho tiempo. Un poco porque me manejó Flor, pero otro poco porque también estaba aburrido hacer siempre lo mismo. De la cama, los videojuegos, de los videojuegos a la cama, cocinar, comer. Ah, mediodía. Hemos tenido cada presidente, el sentimiento es mutuo, dice. Pasaron cosas, dijo el presidente. Mañana pinta Hiru, vieja. Qué lindo juego el Hiru, boludo. ¿Cómo es mutuo? R3B. ¿Qué? Uy. Sistema. Ahí está Robert Nolly spameando los sonidos. Los sonidos están muy buenos. Que hoy se pasa. Hoy se pasa, señores. No. Quiero tirar coso. Quiero tirar. Ruleta. Quiero tirar ruleta con 5 jugos nuevos. No seas malo, no me saques tanta vida. Me cago de risa con los sonidos, toda la joda esta noche. Ahí está en el Discord también que comparto con los chicos de Caguabonga, con mi podcast. Donde básicamente estoy empezando a usarlo. Estoy viejo choto y me cuesta usar el Discord. No sé por qué, encima está re bueno el Discord, bro, porque es interacción instantánea con la gente que te sigue o con la gente que querés seguir. Está buenísimo Discord. Pero no me acostumbro a usarlo, boludo. Lo tengo en la computadora, lo tengo en el celular y no me acostumbro a usarlo. Me cuesta un huevo usarlo. Está muy bueno el disco. Así que si se quieren sumar a esta, la Cowabunga Community, donde no solo donde no solo están los podcasts nuestros, sino que también es una especie de rinconcito donde están las cosas de Rambo vs. The World. Alta joda con los sonidos. Y tú. Está bastante difícil el jueguito, ¿eh? No es moco de pavo. Ahora voy a poder jugar al Gotcha. El Gotcha me encanta, lo tengo el Gotcha. ¿Gotcha era? Sí, el Gotcha era el de juego de, digamos, una especie de. De captura la bandera con la zapa, está muy bueno. Pasa que a veces me da paja jugar con la zapa, boludo. Entonces por ahí a veces no, ni la uso. Pero teniendo todos los jueguitos acá en una sola consola es la gloria. Igualmente tengo ganas de comprarme el Everdrive en algún momento. Por lo menos el de NES. Me encantaría comprarme el de NES del Super Nintendo y Sega, listo, con eso tengo todo. El Goom Show. El Goom Show. El Goom Show era el chaboncito que iba saltando mientras vos lo cagabas a ti, ¿no? Tampoco. Bay. ¿Será Bay? No, no era Bay. El Pro, comprate de NES. Sí. Yo digo, me voy a comprar, pero. Que cuánto puede llegar a pasar para que me lo compre, ¿no? De hecho puedo jugar con los controles de la Nintendo Mini. Me cago a tiro. Te caigo también en YouTube. Sí, en YouTube no estoy subiendo ni tops, ni reviews, ni nada. Solamente subo los videos de los streams. A mí me faltan solo 20 personas para los 1000. A mí me faltan 8 para llegar a los... En Twitch me faltan 8 para llegar a los 200 followers. Y en YouTube creo que tengo... No llego a 500, no me acuerdo. Por ahí deben andar.
o pasé los 500. La NES vale la pena, el ex SD Tunes NES, ahora FX Pack Pro. Bien, buen dato. Igualmente, vos sabés que yo siempre te pregunto a vos, Risten, que la tenés arreglada con el tema este de esas cosas. La última vez te pregunté, pero por boludo no me la compré al Everdrive y ahora me arrepiento. Porque en la época que te pregunté me acuerdo que salían, no sé, algo de 2.000, 3.000 pesos. Ahora están imposibles de estar comprando. Salvo que tengas tarjeta y te lo puedas comprar. Igual, el único que realmente quiero es el Everdrive de NES para poder jugar los jueguitos de NES en la consola. Los demás, el Super o el Sega, la verdad que no me calientan tanto como el Everdrive de NES. Quizás más que varios. ¿Cómo estás, señor? ¿Y qué onda acá? Acá estamos jugando Freedom Force desde la Wii, emulando la Zapper, porque este es un juego de Zapper. Gracias por pasar, Daniki. Tiene su canal con su señora novia que se llama Milo Adventures y que de vez en cuando juegan al Copa Cabeza, juegan varias cosas. No me acuerdo, el otro que estaba jugando era Ted. Ted estaba jugando el de Batman. El Copa Cabeza, no me acuerdo qué otra cosa estuvo jugando. En Milu. No, culiado, me cagó a tiro. Escuche mi consejo, esto no es para aprendices. ¿Aprendices? ¿Quién es un aprendiz? ¿Qué cosa es un aprendiz? A mí el que más me gusta, díganlo que digan, es el Game Over de Raúl Julia. Ese es buenísimo. ¿Loot? ¿Era loot? No, no era loot. ¿Te gustan los juegos de cartas? No sé, antes me gustaban. No soy muy de los juegos de cartas. Bah, antes me gustaban, digamos, siendo lo único que jugaba era el truco. Pero sí, no tengo drama con los juegos de cartas. ¿Pero de qué estilo decís? ¿Tipo Yu-Gi-Oh? No. Si es tipo Yu-Gi-Oh, no. De hecho, Wally de Caguabonga me quería hacer jugar al Magic, lo instalé todo, ahí se está cagando de risa ocupando gloriosos gigas. La verdad que no. El que jugué mucho sí es el Hearthstone. De ese estilo, decís, el Hearthstone. Pero porque me gusta Blizzard, por eso, únicamente por eso. Y jugué, hubo una época que estuve muy metido en lo que era Heroes of the Storm, teníamos un grupo donde jugábamos bastante seguido. Pero me había cargado la vida. Soy de los míos. Sí, igual lo tengo re desactualizado, todavía no. Estoy bastante alejado del Hearthstone. De hecho, del héroe de la tormenta también. Es un montón que no juego. Jugaba re seguido, creo que habré llegado hasta nivel 700, por ahí andaba. Pero de los MOBA, el Heroes es el que más me gusta. De hecho, probé el LOL, probé el Dota, no me hallé nunca en esos juegos. Cagué a tiro uno. Nunca me hallé en esos juegos. El Heroes lo veo más dinámico y más rápido el juego. No me gusta. No me gustó el Dota ni el LOL estar 40 minutos 50 en una partida. Creo que la partida más larga que estuve en el Heroes fue de, como mucho, 20, 25 minutos. Me parece espectacular. Es una mentira, ¿cómo te cagaron la vez? Dice el capitán, jugaban Munchkin. Se los recomiendo, gente. ¿Qué es? ¿Un tipo MOBA? Por ahora trato de esquivarlo. Estoy más jugando este tipo de juegos. Anoche estuve jugando el Dragon Spirit, estuve jugando un rato probando la configuración nueva de Twitch.
Si matás rehenes, sos más letal, no debería haber penalización, al contrario. Puede ser. Si mato rehenes, al sexto rehén que mato, me tira para atrás, al primer nivel. Me están cagando a tiro, concha de Dios. Va a estar largo esto, boludo. Place. ¿Cómo era? Ah. I. No. R. Yard era. No me acordé. Bien. Igual ahora, antes de las 1 seguramente voy a cortar stream. Mañana seguiré con otro... con el Hirus, que fue el que votaron en la votación. Mañana pinta Hirus, va a estar re bueno. Ahí está, perfecto. Super, le moví el cerebro. Hoy estuve todo el día viendo los Simpsons, boludo. Tengo la voz de Bart en la cabeza. Cómo me hace reír, boludo. Todavía me hacen reír. Los capítulos viejos son hermosos. Casi hago cagar a Tony Hawk. ¿Listo? Basta. ¿Cuánto más? Ahí está, perfecto. Sí. 1:17 de esto, es demasiado. 1:17 de esto y con 15 espectadores, es buenísimo. Lo que ha crecido el canal en este último mes fue genial. Tengo que llegar a los 200, vamos que tengo que llegar a los 200, faltan 8. Ahora falta menos porque se unieron dos. Martín. El señor al team. Faltan mucho menos. Un número que ni pensé que iba a ser en Twitch. Ni a palo. De hecho, ya de por sí tener 15 personas en el stream es genial, bro. Es genial. Ni a palo lo iba a pensar cuando arranqué. Yo también entré ayer y hoy me vi bocha de maratón de los Simpsons. Los clásicos son los mejores, lejos. Estamos aquí por ti y por Risten. Gracias al team, un genio, un total genio. Gracias, espero que te guste el contenido. La idea es, como dije hoy, este que era Person, Eugene. Eugene es el malo. Es pasarse el catálogo occidental de la NES, de mi consola preferida. Y de paso divertirme. Bueno, yo no te agrade, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Dice, yo en una semana tuve 150 suscripciones. No sé qué pasó. Sí, boludo, es muchísimo. Ahora después cuando se termine el stream te sigo al team. Un día tendré el mismo dinero que el rubio. No me interesa mi tener, no, o sea, hay que ser tan nabo y decir, no me interesa el dinero. El dinero es consecuencia del trabajo, ¿no? Obviamente, si el canal crece por una cuestión de trabajo, porque está bueno, porque hacemos cosas nuevas, porque mejoramos un montón de cosas, es consecuencia de que en algún momento va a llegar. O puede que no, pero puede que también aprendas y te diviertas en esto. A mí eso es lo que me gusta de Twitch. Que aprendo un montón de cosas. Conocí un montón de gente copada, tanto de todos los lugares donde estuve. En Taringa, ¿cómo es? En YouTube. En la época que streameaba para YouTube. Me quedé sin balas, la concha de mi madre. En la época que streameaba en YouTube. Pasa que YouTube se volvió una... No dije Twitch. Ah, bueno. YouTube se volvió una mierda, básicamente. La tenía, boludo, me quedé sin bala. Yo no sé si quiero el mismo dinero que... Yo puse una donación a 5 pesos. Sí, obviamente que sí, pero más dinero tenés, más guita gastás, más guita largás. Al
prefiero tener lo justo y necesario y que mientras me alcance para vivir y un poquito más, oye, estoy feliz. Me conformo con poco, la verdad que a veces me conformo. Ay, casi me cagan a tiro. Sí, señor, toma. Mis papás se quejaban que dejé mi trabajo para dibujar y ahora que nadie trabaja soy el único que trae plata. Dice el chatbot mío es un genio, son las 0:30, pero no le importa la hora que salga este mensaje porque Ron me seguirá manqueando este juego. Yo sé regalar aplicaciones que compro, algunas que modean amigos. Vamos, vamos, GG, capitán. Me aprobaron todos los emoticones. Los emotes, estoy re contento porque... Mirá, cuatro negros me salieron. Juntos, nunca salen tanto. Y en el último nivel salen así. Tenés que estar a dos manos. Dice, yo sé regalar... Ah, sí, eso ya lo leí. Me pierdo con el chat. Necesito sacar en el cuarto nivel con la vida entera, necesito sacar el cuarto. Sí o sí. Creo que esa es la forma de pasar este juego. Porque ya en el cuarto nivel me cagan a tiro. Negros claros, dice. Negros. Perso. Esto de ser prisoner. Sí. Ahí está, perfecto. Ahí salió el Meat Boy. ¿De qué juegos más le gusta, digamos, dentro de lo retro? ¿Qué juego o qué género es el que más gustan ver? Por ejemplo, a mí me gusta ver mucho streamers como Arcus o Slacknatier, ¿cómo es el otro? Bully Gamer. Y bueno, juegos que tipo Ninja Gaiden. Esos son los que más me llama la atención ver en Twitch. La verdad, soy sincero. Esos son los que más me gustan. Por ahí un stream de Legend of Zelda se me hace tedioso, pero por lo largo que es el juego, porque me desespera que no lo pueda terminar, boludo. O que siga en el mismo lugar. Por ejemplo, ahora Snowsen está jugando Battle Master de Sega Genesis y me es como que no es porque el streamer sea tedioso o el juego es tedioso. Es muy largo. Los de mi infancia. Retro Survival Horror. Pero Retro Survival Horror sería, digamos, desde la PlayStation para arriba, porque no había muchos. Clock Tower es un Survival Horror de SNES, ponele. Casi la cago matando a la mía. Ahí está el globito, pero no tengo. Más que nada, Alone in the Dark. Yo perdí Monopoly, eso juegas. Jugate un Alone in the Dark. Ni en pedo, soy muy cagón, ya lo dije. Pues pensá que tiene 13 viewers en Now, ahora cuando siempre tiene 40, promedio. PS2 para abajo es retro. Sí, yo también considero PlayStation 2 para abajo retro. La Play 2 es una consola que no conozco mucho, tengo muy poquitos juegos. La verdad que lo usé más... La usé más con los GTA y los FIFA. Esos eran mis juegos de... Los que más he jugado en la PlayStation 2.
Tengo que ser rapidísimo. Che, che, las viejas, ¿por qué se aparecen? Me metí un corchazo a una vieja. Ah, chorro, disparó. Ahí le pegó una vieja, pero no me contó como error, así que estaba bien dispararle a esa vieja. Dale, que lo termino. Otra vieja. Dale, que lo termino. Sí, señor. Ah, estoy retencionado, tengo la mano. Dale, dale, dale. No me spamies cuatro negros a la vez, por favor, te lo pido. Oh. Me quedé sin bala, me quedé sin bala. No te puedo creer, boludo. Me quedé sin bala. También los twists metal del 1 al 5, los mejores derbis de destrucción. Es una consola de puta madre la PlayStation 2. Me quedé sin balas, no vi el cargador, boludo. Me quedé sin balas, era la mejor run, boludo. La de NES ahí también, aunque no dan miedo. El viernes 13, ah, sí, el viernes 13, sí, no da miedo. De chico sí me daba miedo, te juro. Ah, no, gente de tiempo, yo también, boludo. Pero ya me dolía la mano. Tengo que llegar con la vida llena, boludo. Por lo menos con un par de... No tan jugado. Lo quemaste. Sí, boludo. Lo quemé. Era esa, boludo. Game over, vieja. Igual ya. Creo que tiene un par de runs más y. Igual la rebancaste. Sí, boludo, la banqué, pero te spamean bichitos cada 5 minutos. Capaz que estaba ahí nomás de terminarlo, ¿eh? Estaba ahí nomás, boludo. Bueno, vamos a probar un par más. Un par más y... Antes de la una, por ahí una y piquito corto. Murió. Qué buena presentación para hacer en esta, el cual, boludo. Fuck. No, hijo de puta. Bien. Ya al final disparás dos veces por ventana y que más tiras al vicio. Regulás y lo pasas así. Pues, me encantaría, pero. Estaba retencionado. Nunca. No había llegado tan lejos. De hecho, no llego hasta la primera. Hasta que llegue hasta la derecha. Siempre muero antes. Pero sí, por ahí va. El tema es que tengo que conseguir energía en el caso que llegue con poca. Y la verdad que el cosito de energía aparece medio segundo y se desaparece. Los Raúl Somos haces en actuación fútbol lo que pides, ponele, dice. ¿Cómo se extraña Raúl Julia, mi tocayo? Ah, ahí entendí. Sí, un grande, un genio. Ah, ahí entendí, los Raúl Somos haces en actuación, fútbol, lo que pidas, ponele. Ah, me arruinaron. El tema es que descubrí que si aprieto, o sea, le tiro la luz, algunos no disparan. Si le erro, ponele. Por ejemplo, el de los cohetes no dispara si le aprieto el gatillo. Una vida. Raúl Alfonsín, haces Aran Pascu. Thing. Hot dog.
Este lo sé. Tengo que conseguir la energía urgente. Espero que no me spameen negritos. Ay, completo un lleno de la vida. Vamos. Esta puede ser, Esta puede ser. Esta es la run. Vamos. Bien. Tengo que perder la menor cantidad de vida posible. Tanto en este como en el nivel siguiente. Y llegar con toda la vida al último nivel. Y sé que lo paso. Estoy seguro que lo paso. Y este hijo de puta ya me sacó. Me cagan los de metralleta, boludo. Dale. Nunca tardó tanto este nivel. ¿Cómo recargas balas? Abajo en el cuadrito negro salen las balitas. La casa está en orden, dice Ronald. Salen las balitas ahí, tengo que pegarles un tiro. Lo mismo que la energía, pero... un segundo tarda en aparecer. Ahí está. Sabía que me iba a matar. Fuck. Tengo miedo. No tienen que sacar nada de energía, pero nada. Tengo miedo. Está. Este no. Salí sucio. Mira todo lo que me arruinó. Cuando arranca tiene un toque del mío de los Power Rangers, soy yo. Sí, sí, yo pensé lo mismo cuando lo escuché la primera vez. Sí. Pam pam. Tengo que cortarme el pelo, boludo. Tengo largos. Uy, boludo. Acá me hicieron. ¡Mendoza! Ese tengo que poner. ¡Mendoza! Ese es el trigger que tengo que poner. Es buenísimo, boludo. Pero le estoy disparando. Hay uno muy bueno en Zapper que creo que se llama To the Earth. Vas como en una nave. Una nave espacial y con la Zapper es supuestamente el cañón de la nave. Ese está muy bueno. Yo lo tengo original. Está genial ese. Me encanta ese juego. El de los patos, obviamente. El Duck Hunt. El Duck Hunt, no sé. El Duck Hunt le voy a poner un. No sé cómo. ¿Cómo encararlo al Duck? Si poner un objetivo, ponerle llegar al nivel 40 y pico, o no me acuerdo cuántos niveles tiene, ese no sé cómo encararlo. Para considerarlo pasado. Esos juegos no tienen fin, o sea, lupean y lupean y lupean. Pero bueno, ya voy a ver cómo, qué hago con ese.
quien le pega en el aire una granada, papá. Únicamente en este canal. A dos granadas, no una sola. Toma la concha de tu. Después del nivel 20 no se puede pasar. ¿Estás seguro? ¿No lo pega? No, no me acuerdo. No tiene fin. Lo mejor es jugarlo de dos patas. Yo estaba seguro que... No sé por qué estaba. Bueno. El mejor es jugarlo dos patas para que se termine rápido. Estaba re seguro que lupeaba indefinidamente el Duck Hunt. Igual hay billones de años que no lo juego. El que lo jugaba era mi hijo. Mi hijo, o sea, cuando le ponía la pistola se copaba jugando el Duck Hunt. Es muy divertido. El otro que es divertido es el de los platillos. Ese es divertido. El otro que a mí me gustaba jugar era el Wild Gunman. Pero me gustaba jugarlo poche. Bien, sin perder vida. Mirá, forro, hijo de una gran puta. Cago a tiro. Dice Duck Hunt y hasta que nos cansemos de reírnos con el perro bardeándote. Ese es otro sonido muy bueno, la risa del perro. Cuando llegas al 20, los patos aprenden la teletransportación de Goku. Lupea, sí, llega al final y van a la velocidad del rayo. El de las plantillas es un embole cósmico. El Wake Woodman es fantástico, ¿viste? Seguro que a alguien le gustaba también el Wake Woodman. Es buenísimo el Wake Woodman. Confía en mí. Exactamente lo que hago. Otro de los sonidos que me gustaría poner es... No hay problema. No sé si está ese. No, creo que estaba en el... En la botonera del podcast. Me parece que estaba en el... ¡Willy! El de Alf. Hijo de puta. Me cagás a tiros. Y no me dejas llegar con suficiente energía. Concha... Dice, aunque puede despegar el pago cuando se rompe y no se puede avanzar porque la pantalla se parte al médico, aparece el código basura. Pero eso me parece que es en el de arcade. En el de NES no sé qué pasa. En el de NES me parece que no se rompe, o sí se rompe también. En el de NES no estoy seguro. Voy a tener que ver algún stream de Longplay. Concha. Hijo de puta, toma. Estos son los que me hacen verga, boludo. No aparezcan de dos, concha de tu madre. Tengo pocas balas. Tengo vida. Le re, boludo. La mini que me tiene que sale atrás del árbol, ¿qué onda? Está abrazada al terrestre, le dice ahí salgo. Yo que me queda bien el sol, ¿qué carajo? Que tal cual, boludo. Ay, la manito. Está matando la mano esto. Está arruinando la mano.
Bueno, tiro el último run porque ahora a la 1 me tengo que juntar a grabar Cabobonga Podcast, que lo pueden escuchar en iVoox por ahora. Tenemos planeado subirlo en algún momento a YouTube, pero bueno, es lo que hay. Y si se da todo lo que queremos hacer este año, programa no cambia de nuevo, soy muy derecho. Y si se da en algún momento, lo vamos a subir a Spotify. Pero tenemos que mejorar un montón la calidad del audio. Pasa que también nosotros grabamos, yo grabo de Ushuaia a Vermont, Estados Unidos, y en el medio está Ciudad Gato, Provincia Gato, alias Santa Fe Capital, que están Marcos y Huaronca, que son los otros dos chicos que hacen Cowabonga. A mano cambiada. Capaz, puede ser, ¿eh? Pasa que soy muy de derecho yo. ¡Ah! Tenga. Hoy se graba, muchachos. Hoy es noche de grabación. Y mañana voy a estar jugando el Heroes, así que... ¡Hey, paisanos! ¡Hey, paisanos! Mañana voy a estar jugando también a las 11, cerca de las 11 de la noche, a arrancar el stream, a jugar Girus. Me encantan los juegos de naves, es mi... Sería mi tercer género de videojuegos preferidos. Plataformas, 1. Beat'em up, 2. Y shoot'em up, 3. Esos son mis géneros favoritos de videojuegos. No sé qué mierda tiene que decir. Hola, señor Thompson. Esta última tiene que ser. Cago a tiro. Pasa que es muy difícil diferenciar del que tiene la pistolita que te saca de uno al que tiene la metralleta que te saca de a 4. Es un hijo de puta. Mira, 3 salieron. Fe de pedo. Ahí. Voy a llegar a los 20.000 puntos. Estoy cerca. ¡Ay! Me cagó. ¡Ah! Le hice horrible esta, boludo. ¡Qué mal que la hice! Ahí estaría entonces Don Romer con el juego. Rob, ¿cómo vas a hacer? No sé. Voy a verlo. Me cagaron a tiro mal, boludo. Galaga o Formation C. Con el Rob, qué buena pregunta, el Rob. Pero el Rob no sé, sí o sí tenés que jugarlo con el monstruito ese. O no hay forma de jugarlo con el joystick. Voy a probar después. Igual no me acuerdo, ¿qué juego tenía el Rob? ¿Cuál era el juego del Rob? El Gyromite, ¿no era el Gyromite? ¿Giromite? Y se cagó un viejo. Dice no. Uy, casi le pego a ese. La música está muy bien. Mañana, antes de arrancar el coso, le pego un par de jugaditas más a este. Por ahí le hago una media horita de este y después arranco con el Girus. Hijos de remil puta, salían como 5. No, podés jugarlo con un segundo player. Pero como que pierde la gracia. Y bueno, podemos jugar con Flor. A Flor la hago jugar en el segundo player en ese juego.
Aparte no creo que sea un juego muy complicado. La verdad que no. Bien Risten, bien ahí atento Risten a la jugada. Perfecto. ¿Cuál era este? Fin. ¿Rat? ¿Rat podrá ser? ¿Rat? Sí, era rat. Y bueno, pero la idea es pasarlo. O sea, si pierde la gracia o no, no, no tiene. Este me está costando. Este es el nivel que más me está. Este. El que me está trabando en realidad, porque me están sacando mucha energía. Estoy perdiendo mucho tiempo en este nivel. Me recuperé toda la vida. Y en el otro también, los que tienen metralladora me están arruinando. Sacó dos. Listo. Virton este puede emular a Rob. Bien, están buscando a los pitufos. Esa sirena de fondo es Flor, estaba escuchando un video. Te vi, guacho. Tomá. También puede ser que me estén buscando. Esa otra. Mira todos los guachines que había. No, no, esas no. Ahí tenés. Uy, murieron. No. Me tiró el primero, boludo. El bazucazo es cierto que me. No sé si esto me puede llegar a favorecer para poder llegar con mucha vida al último nivel. Igualmente voy a estar streameando más seguido. La idea es justamente eso, poder streamear los 7 días 3, y ahora que estamos en cuarentena puede que haga un poquito más, pero también yo disfruto mucho ver streams, así que por ahí hay veces que no hago stream justamente con eso. Dice bueno, no te agrado, tú no me agradas, pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Gracias Frank, gracias por estar, pasen buena noche, nos vemos mañana. Si sí, yo también 5 minutitos corto stream porque me voy a grabar con Kawonga. ¿Por qué te pensás que está dentro? Tiene medio cuartel afuera. Era un peligro con pata, tal cual. Descanse, señor Fran Esgersa, que es todo lo Gersa que puede ser un hombre. Y encima este año no tenemos. Uy, casi le arranco la. Este año no tenemos. ¿Cómo es que se llama la porquería que estamos cubriendo? De 3. Y no podemos hacer la de 3 manía que hacíamos. Hicimos 2 años seguidos. A ver si streamaron algún co-op. Cuando quieras, no tengo drama. Hay que ver qué tenemos en común. Vos también, vieja. Fran de la gente, Fran de la vida. No pegué una letra, boludo. Malísimo. Sí, de eso te quería hablar también. Bien. Estamos en sintonía. Sí, yo no tengo drama. A
Apá, estoy como tiro loco a Macrow, Ojo, ojo. Esa. Estoy cerca de la energía. Estoy cerca. A los 60.000 me da energía de vuelta. Bien. Podemos armar nuestro 3, algo vamos coordinando. Extraño jugar con amigos. ¿Qué pasó? Sí. Hiciste perder, Flor, la concha del oro. Me olvidé de poner pausa. Ah, bueno, hasta acá. Hasta acá. Aparte, este año tenemos a lo. A la Ju. Al señor Robarnoli va a hacer una fiesta. Buenísimo, boludo. Sí, buenísimo. Bueno, muchachos, mañana voy a estar jugando un ratito más. Por lo menos media horita, a ver si lo paso. Ahí quedó en 1 hora 51 minutos 11 segundos. y además, mañana voy a estar jugando Heroes. Y mañana me puedo quedar un ratito más. Hoy porque tenía que juntarme con los chicos de Kawabonga. Así que, ufa, dice Risten. Vas a tirar una raid a lo de Schnauzerhof TV. Gracias a todos los que estuvieron. Hoy fue increíble, mucha gente hoy. Saludos a Wally y a los pibes. Mañana voy a seguir jugando un rato más Freedom Force. Game over. Gracias por acompañarme en esta especie de Nesmanía que yo paso a llamar Nintendo Forever. Nos vamos a ir todos para el canal de Snowser. Gracias a todos, nos vemos mañana a las 11 de la noche a jugar un poco de esto y al Heroes. Nos vemos. No me queda tiempo, no sé si llego. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Ahí está. 1 hora 40 para pasar el Mario Bros. Boludo, no te puedo creer. Ahí corto el. ¿Cómo era? ¿Para cortar? Vamos, carajo. Que no toque basura. Que no toque basura. Que no sea el Sesame Street. Que no sea el Sesame Street, por favor, te lo pido. Quedó en el medio. ¿Qué va a elegir? ¡No! ¡No! ¡Basura! ¡Qué basura! ¡Qué basura, boludo! ¡Qué basura, boludo! Me falta una. A ver ahora. Y ahí tiene que caer. Perfecto. Mira el bardo que hice. Me pareció Margarito Tereré. Empataditos.